diciendo. La Biblia dice con las manos que Satanás se la dio fuertemente a Job. Y al diablo lo tocó porque Job se lo perdió. La Biblia dice que en un momento Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha rogado zarandearte. Cuando le dijo Satanás me ha rogado zarandearte, nunca le dijo, pero yo le dije que no lo haga. Le dijo, fue he rogado a Dios para que tu fe no me cure. Para llegar al momento. Que Dios en su soberanía lo permite. En ocasiones para fortalecerte. En ocasiones para probar tu fe. En ocasiones más adelante para probar tu lealtad, para ver si estás capacitado e ir al próximo nivel de bendición que Dios quiere proveerte. ¿Está conmigo? Porque es que antes de Dios entregarte algo, primeramente prueba tu corazón. Prueba mi corazón para ver de qué estamos hechos. Y es en ese fuego que se conoce quiénes somos en realidad. Si llamamos a Dios de palabra o si llamamos a Dios llamado en esencia. ¡Gloria, aleluya, poderoso! Empezó el maltrato del adversario contra algunos de la iglesia. Y me llama la atención es que dice que agarró, mi amado, a Jacob y agarró a Pedro. Cuando agarra a Jacob y Pedro, yo me doy cuenta que Jacob y Pedro eran hombres principales en la iglesia. Ustedes que eran transfiguración de Cristo, estuvo Juan, estuvo Pedro y estuvo Jacob. En la resurrección de la hija de Jairo estuvo Juan, estuvo Pedro y estuvo Jacob. Está conmigo esta hora. Amén. Estos hombres siempre se encontraban cerca de Jesucristo. Y mientras más usted esté cerca de Jesucristo, más de él usted tendrá, más de él usted manifestará. El adversario no agarró a cualquiera, agarró a los más peligrosos, a los que le han perdido estar cerca de Jesucristo. Pero la problemática está cuando usted le gusta estar cerca de Jesucristo. Cuando usted le gusta estar en el regazo del Maestro, cuando su compromiso, mi amado, es su presencia, cuando su compromiso es Él, cuando su compromiso no es con el hombre, con el líder, con el conchillo, su compromiso es real con el Cristo de la gloria. Imagen, enfocado en todo aquello, pero David era un hombre enfocado en la presencia de Dios. El rey se da cuenta que la víctima fue una bomba de tiempo, fue peligroso porque lo que más amaba era la presencia de todo poderoso. En un momento le llegó noticia y dijeron, oye David, ¿sabes que la casa lo ve que no está siendo bendecida? ¿Cómo así? ¿Por qué? Sí, porque la casa lo ve que no tiene el arca representa su presencia. Aleluya, David dijo, ok, si lo ve que no tiene el arca de Dios, entonces yo voy a ir y se la voy a quitar y la voy a pegar a secar. Porque es que yo no puedo tener un gobierno sin la presencia de Dios. Yo no puedo tener un ministerio sin la presencia de Dios. Gracias.
Mira que funciona. Mira que me funciona. Recuerdo para el año pasado, el año pasado, las puertas se cerraron. Le dijo ya no, ningún sitio, porque le dijo que se me cobraba $200, le dijo que tenía que llamar a los mujeres, le dijo que estaba celebrando, le dijo era esto y esto y esto, y las puertas cerradas por todos lados. Mis amigos decían, ¿qué tú vas a hacer? Y los amigos se acreditan a cinco sitios, oye, fulano dice que tú hiciste esto y esto, fulano dice que tú hiciste esto y esto, y la fama corría como pueblo, aleluya, y corría y corría. Yo me vi llamado un poco un problema, dije, el diablo está luchando, se va a presentar dando tanto golpe que ya no se calce. Yo recuerdo que me lo dijo el muchacho, le dije, no conozco otra forma, que va a funcionar lo antes de funcionar ahora. No es usual en este país que hizo unos montes. Me empecé a hablar ahí por un monte, por allá por un parque de Dios a la izquierda, monte arriba. Aleluya, armamos un sitio, un campamento, y nos íbamos alrededor de 3 noches por semana. Aleluya, amanecemos ahí. Era tiempo de invierno, a veces nos tocaba amanecernos mojados, el papá tomó el agua peligrando por la serpiente y de todo, no importaba. Lo que queríamos era el arco de Dios, decía Dios, el estuve. Dios que es tuyo de la victoria. Dios que es tuyo de la victoria. Y lo que me tocó experimentar en esta faceta, quizá muchos no han experimentado, mi hermano en cantidad menor y cantidad mayor, pero muchos hemos experimentado momentos difíciles en esta vida, donde no les agarra porque saben que eres peligroso. Y lo que quiere mi hermano, el fin de él es matarte, quitarte la vida. Pero hermano, en esa situación usted no puede, mi hermano, quedarse de brazos cruzados. Usted debe ayudarle a correr a los brazos del alfarero, correr a él, correr a Dios, es el nombre de Jehová. Es el nombre de Jehová. A él correré justo. Y será levantado. Aquí la mano de Dios levanta. Aquí la mano de Dios levanta. A él correré justo. Y será levantado. Mataron a Jacob. Y cuando lo matan, dicen que los judíos se quedaron de gozo. Porque murió Jacob. Cuando yo leí esto, me dio ganas de llorar. Porque si Jacob ayudaba por alguien, era por los judíos. Si Jacob se reveló por alguien, era por ellos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Orando, dígame palabras, un mensaje para este pueblo. Y cuando Dios lo ungía para predicar, él sabía y le predicaba a ellos. Pero cuando él muere, todo el pueblo estaba contento, celebrando la muerte de los judíos. ¡Qué tragedia, amado! ¡Qué tragedia! Cuando no recibió que el pueblo estaba contento, dice que mi amado procedió a perder a Pedro porque hubo libertad para que él siga siendo de la suya. Un pueblo dividido no puede permanecer a la parte del cordero. Qué tristeza cuando el hombre que se ha desesperado por ti, pero cuando ellos están siendo golpeados con la situación, no camina bien. Ustedes dan espacio, usted lo deja solo. Aleluya, qué tristeza. Amado hermano, no se puede avanzar causando discordia, no se puede avanzar estando en división, no se puede avanzar entre usted lo tenga. Del Espíritu Santo para que la acción de Dios descienda según Santo dice Dios cuando es delicioso que se dejan los hermanos juntos en armonía en una ley que ahí desciende buen gloria, ahí desciende ese buen aceite cuando usted va a leer los capítulos 11 que estaban todos juntos con nadie cuando cayó el Espíritu Santo en la unidad muerte la unidad que hace muerte la unidad que alma la unidad consejen los hermanos con espíritu de mansedumbre. ¿Está conmigo? Porque tampoco quiere decir que los hombres son infalibles y no nos puede decir, no. Hay que ser que ellos necesitan de la corrección de alguien, pero háganlo de la forma correcta. Amén, aleluya. Moisés tuvo un error, dice que se enamoró de mujer crucita. Y si María se dio cuenta de eso, María pudo haber ido y hablar con él, pero nunca fuera con él. Murmuró, cerrado, cuando usted, aleluya, me dio un error. Y en vez de tratar de ayudar, usted murmura con el pito pelea. Usted se está metiendo del cielo porque sé cosas por ese Jehová y la séptima bombilla su banda es aquel que pone discordia entre su hermano. Dios no está de acuerdo con aleluya los que se entreguen para poner uno contra otro y afectar y dañar.
Mira lo que se puede hablar. Los pastores, de verdad, que hay alguien que viene con un error, nos puede hablar, pero con Espíritu no. Amén, aleluya. Amén. Yo le he dicho a este libro, qué cosa, si usted no habla de la mejor manera, yo me lo digo. Gloria a Dios. Pero si viene la forma incorrecta, se come el muro, nadie le lo crea. ¿Aló? Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa misma. ¿Está conmigo esta hora? Amén. No existe. Si esa persona, algo está incorrecto, vaya de la forma correcta y hable con ella. Amén, aleluya. Hable con ella. Que le va a entender, va a cachar la cabeza. Créame. Amén. En el nombre de Jesús. Y se va a levantar de lo mal que está realizando. Todo el mundo estaba contento con la muerte de Jacobo. Jacobo se murió, viva la tierra. Yo sabía que ese tipo terminaría así. Él se creía un santurrón, él se creía tres veces santo, que tenía la unción máxima, él creía que solamente Dios lo usaba a él, se creía que era el que más cerca de Cristo estaba. Y él merecido que lo merecía. Todo el mundo contento por la muerte de un niño, por la muerte de un hombre de Dios. Alabanza al Cordero. Entonces Dios dijo, esta es mi oportunidad para lo que había Pedro. Thank you.
Herodes. Todo el mundo sabía que Pedro se moría. Ahí estaba dentro de la prisión. Pedro se moría. La iglesia escuchó eso. Van a matar los milagros. Van a matar el poder de Dios. Están atacando los ministerios. Están atacando el desarrollo de la iglesia. Están atacando el avance. Esa ilusión se mueve de 12 cabos. ¿A dónde terminaríamos? ¿A dónde iremos? Si te va bien el poder de Dios. ¡Aleluya! En ese punto digo, ¿qué cosa? Que a Pedro lo van a matar. No sé. Imagino que un par de gente que todavía cree en el poder de la oración. Pero no sé, no, no. Pero ¿cómo así? Sí, estoy diciendo que no. Porque no es poder decir una cosa, pero el error no para de mí.
dice que Pedro estaba sin sandalias. Y le dijo el ángel, Pedro, ya te despertaste. Levántate, colócate la sandalia. La sandalia era preso. Pero no quiere. El haber sido prega para quitarle esa presto. Por eso que gente que hace años todavía decía Cristo te ama, que todavía ganaban almas para el Señor. Lo que tenés es ese sentir, amado, por las almas, ese deseo de predicar a Cristo, ese deseo de anunciar su verdad, anunciar su palabra. Pero han pasado los años, han pasado los tiempos, y la boca de ellos se ha cerrado. Y, amado, ya no están produciendo completamente nada. Han entrado en un sistema monótono. Han entrado, amado, a una partida, un conformismo del culto a la casa, de la casa al culto, de la finca, la coger para venir al culto, del culto a ellos, a la casa, la casa ahí. Es un sistema de adornado. Hace rato que le arrebataron las sandalias. Hace rato que le están enganchados. El ángel dijo, Pedro, no te olvides que tú eres potencia de Dios. Pero no te olvides que tú eres llama de encender la vida en esta nación. Este día que usted lo va a presentar
al altar de Dios. Usted no necesita que Jesús pase de Dios y decir, Dios, ya no quiero cargar con esto, ya no quiero seguir más desnudo. Hoy me visto con ropa blanca, hoy me visto con santidad, hoy me acuerdo del poder de tu Espíritu Santo, yo no quiero seguir más de lo que da. La gente no quiere amar a Dios aquí, se va a ver. Aleluya. Está aquí el manto de Dios, aleluya. No le digo, vete, le digo, toma.